Bajo Cuinacotibí, bajo Cuinacotibí, bajo Cuinacotibí, bajo Cuinacotibí, Yeti chun, Yeti colo, Bajo Cuinacotibí, bajo Cuinacotibí. Naita ni curobí, itanuyuku ni curibí. Terin terinurobí, tetunikuniro caro jiribí. Que yo vengo de puros hombres, porque nosotros somos policía, aplicamos el tema de seguridad y de justicia. Entonces la gran parte son varones, todos son hombres, somos muy pocas las mujeres que estamos en ese espacio igual, pero es una lucha también que hicimos que ese espacio estuviera una mujer y que imparta justicia, ¿no? Hay un motivo en las comarcas que muy muy discriminadas las mujeres, que no nos deja participar y mucho machismo todavía, y estamos en esto para que las mujeres tengan su voz y votos en los congresos. Mi gran temor es cuando se me enferman mis hijos y mi otro gran temor es cuando existen amenazas. Nosotras andamos defendiendo mujeres, pero cuando nos volteamos a ver, no tenemos quien nos defiendan a nosotras. Incluso el mismo sistema, siempre siento yo, y es así, nos atacan. Porque ellos sienten que somos sus enemigas. Y estamos en este momento dando la lucha contra los proyectos hidroeléctricos que se están desarrollando en la región, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, 45 proyectos en ejecución en la cuenca del río San Carlos y quizás sean otro tanto que están en proceso a nivel de permisos y estudios de impacto ambiental. Por otro lado, también estamos en una campaña local y nacional en contra de los transgénicos, pidiendo una prohibición por ley, igual que logramos la prohibición de la minería. Siempre digo que como mujeres que hemos emprendido esta lucha, tenemos que ser mujeres fuertes y si un día pues nos toca entregar la vida, pues la vamos a entregar con honor y con valentía de que hemos defendido a los recursos de nuestro país, de nuestras comunidades, y que esto quede en la historia para nuestras familias. Que realmente no hay leyes que protejan el medio ambiente de manera que sea efectiva. Hay leyes que la protegen hasta cierto punto, pero no hay leyes específicas que detengan que se siga deteriorando el medio ambiente. Es más, hay leyes que impulsan o promueven a que esto siga pasando. Pasa es que estamos viviendo en un ambiente, en un sistema que globaliza mentes, globaliza las existencias y entonces no reconoce otros mundos y otros modelos de vida. Entonces aquí en Quiché decimos, bueno, nosotras y nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Este territorio es nuestro, aquí vivieron nuestros abuelos y abuelas, aquí vivimos nosotras y aquí seguirán viviendo nuestros hijos y nuestras hijas. Y aquí la decisión es respetar la vida. Resulta que eso no casa con el modelo de desarrollo que imponen las potencias mundiales y las empresas transnacionales. Entonces, en nuestro caminar, nos convertimos como mujeres y como pueblos en el principal obstáculo para el caminar de las empresas transnacionales, mineras, hidroeléctricas, de monocultivo, petróleo y otras. Gitanaí Cartagena, ya nundamunacutibi. Itachanuni samanilu, charrun charrun satibi.